Erika, ¿usted siente lo mismo? ¿Siente que Holman Morris no debió estar allí? Erika, yo creo que se le cayó la conexión. Jennifer, ya. Usted, aquí ya parece que está. Vamos a parece ver si ya la tenemos. Ya. La tenemos. Dele una vueltita a su, dele vueltita a su teléfono para que nos quede eso, perfecto. Listo. Erika, ¿usted siente que Holman Morris no debía estar allí? No, por supuesto que no, pero Vicky, ya no nos sorprende las situaciones que presenta el gobierno nacional, ¿sí? Caso de Laura Sarabia, caso del embajador de Panamá, caso del embajador de Nicaragua, que tienen ciertas situaciones de denuncia también por violencia, por drogas. Entonces acá en este gobierno realmente se termina premiando a los que son más investigados. Entonces, de verdad que me ofendió muchísimo el tema de que sea el moderador que quiera centrar el discurso también en dos preguntas que no tenían sentido. No es una persona que estaba preparada realmente para un debate con altura y por supuesto con un antecedente tan drástico, tan reprochable y tan grotesco como el antecedente de violencia intrafamiliar y violencia sexual. Entonces, una ofensa a las mujeres, una ofensa también al país y una burla que en estos escenarios democráticos participativos pues pongan el menos experimentado y al que menor imagen de credibilidad pues tiene ante Colombia. Vamos a ver qué fue lo que dijo Holman, pero ya después. Aquí está. No lo oímos. Y como estamos ahí, en un foro de salud, la salud mental es importante. Muy importante. Yo he venido siendo... Permítame, pero yo pido respeto, sino también tengo que acudir también a la solidaridad de género y me retiro. Acá no es un tema de que mi compañera esté desequilibrada y yo pido de verdad, ministro y equipo del ministerio, nos hacen una invitación, es para que hablemos de la reforma a la salud porque es un derecho fundamental que tenemos la responsabilidad, la rama legislativa de aprobar o no aprobar algo que va a cambiar el sistema de todos los colombianos. Vale. Pero si el moderador va a hacer referencia directa a mi compañera, pues yo también siento mucho. Debatiremos en el Congreso, a lo cual están todos bienvenidos y todos invitados para que escuche también las...